el programa de vacunación que empieza el día lunes, justamente de 12 años en adelante, para que garanticemos de alguna forma la disminución del contagio de COVID. Obviamente que todas las instituciones se encuentran y deben cumplir los temas de bioseguridad, que es muy importante para los estudiantes, considerando también que esto es un retorno progresivo, controlado y sobre todo voluntario. Entonces, en base a ese esquema, la idea es que empecemos ya las instituciones a tener la asistencia de los jóvenes y sobre todo hagamos la reinserción al sistema educativo. ¿Cómo sería ya este retorno progresivo, la planificación? Está planificado de inicio que, de acuerdo a los PICES que tienen que presentar las instituciones, en donde ofrecen todas las garantías para los estudiantes, con un aforo máximo del 50% de las instituciones, considerando el ancho de cada aula. Entonces estaríamos hablando que estamos de entre 15 y 20 estudiantes que podrían asistir a las instituciones, de esta manera garantizar, obviamente debido al distanciamiento que también deben tener, que es de 1,50 m, se pueda ir normalizando de cierta forma, considerando también que en este caso la institución, al contar con el número de estudiantes que tiene, lo podemos hacer de manera progresiva, considerando el tamaño y el espacio que tiene la institución. Se ha planteado el sistema, puede ser un sistema híbrido, que llamamos que puede ser la asistencia a la institución y el resto es mediante la asistencia a clases por vía internet. O a su vez, quienes no pueden asistir a la institución, lo hagan de manera virtual completamente por diferentes situaciones o a su vez del apoyo pedagógico que tendrían los días que pueden asistir a la institución. Además de eso, los docentes tienen la cuestión clara en el sentido de brindar el apoyo y sobre todo este inicio de clases hacer el primer mes de valoración real, tanto emocional, psicopedagógica también, para poder implementar estrategias que vayan nivelando progresivamente este año, 6 meses que ha sido de pandemia, en donde ha habido solamente un tema de virtualidad. Aquí en Girón sí hay instituciones, pero que ya son presenciales, algunas del sector rural o no. Sí, estamos ya en, consideramos que a veces en el sector rural hablamos de unidocentes, en donde hay escuelas que tienen cinco estudiantes, ellos están de manera paulatina, es decir, tienen horarios, ojo, eso también es muy importante, todo el retorno progresivo es un tema de horarios, no es que vienen todos los jóvenes, si hay 200, no están los 200 en momento en la institución, sino son en horarios, es de forma progresiva. Desde el Ministerio se ha hecho inversión en los planteles educativos para el arreglo, para el mantenimiento. Si bien es cierto, estamos haciendo bastante recorrido territorio como director justamente para evidenciar la situación de las instituciones, considerando que desde el mismo ministerio hay la disposición de la reapertura de las instituciones, pero obviamente garantizando que estén en óptimas condiciones. La inversión está por parte del gobierno, se han venido clasificando las diferentes instituciones, un estado bueno, malo y irregular, para justamente asignar los montos que sean para reparación, refacción y sobre todo poner en óptimas condiciones en el tema sanitario, en el tema de infraestructura y garantice el bienestar de los estudiantes.